Rehuyo lo que he dicho de Brahim. A mí, en el asunto de Brahim, que le están cayendo palos a De La Fuente, es que me parece que una selección es un país. Si tú quieres defender al país de Marruecos, estás en tu derecho. Enhorabuena, hombre, y que pues te vaya genial. Yo no digo ni pío porque elija a Marruecos. Pero si quieres defender a España, te esperas hasta el viernes, que estabas en la lista, y ya está. Bien, no, no, pero Paco, un momento, Paco, no engañemos a la gente. El día 9. Joder, yo no engaño a la gente. No, digo, no pretendo. Mi opinión. Es que, es que la gente obvia algo muy importante. El día 9, la FIFA le comunica a la Federación Española de Fútbol que ya no puede seleccionar a Brahim. La carta de Brahim. Sí, claro, sí. Porque ya Brahim ha decidido que no quiere jugar en España. Ha decidido que quiere jugar en Marruecos. El permiso de elegibilidad. Claro. Entonces, ya no le demos más vueltas. Yo sí, yo le doy una vuelta, Manolo. No, yo le doy una vuelta. Ayer parece que molestó el término que empleó Luis de la Fuente. Brahim ha renunciado a jugar con España. Coño, es verdad. Ha elegido a la Federación Marroquí. O sea, ha querido jugar con España. Yo tengo la chaqueta roja y la chaqueta verde, me pongo la roja y digo, no, he elegido la roja, eso no es renunciar a la verde. Claro. Quería decir algo, Santi. A ver, yo creo que si quitando tanta radicalidad en que sí, en que esto, que lo otro, vamos a ver, si es un jugador interesante para la selección española, no sé si de presente, pero sí de medio y largo plazo, es labor del director deportivo el mantener alguna conversación con Brahim para tratar de que ese chico siempre pueda ser seleccionable por España, por los intereses de quien le paga, que es la Federación Española de Fútbol. Sin que esto sea una crítica ni que esto sea gravísimo, no es gravísimo nada, pero creo que se puede tratar las cosas mejor. Vale, si te parece imprescindible o que vas a contar con el seguro, claro. No, imprescindible, en el medio plazo. Sí, que sea en el corto plazo. A este le voy a llamar, me gusta mucho. Pues le hago una llamada. Brahim, piensa una cosa, eres un jugador interesante. En este momento a lo mejor no estás haciendo los planes. Pero si estaba en la lista, ¿cómo no vas a ser interesante? Pero eres un futbolista, bueno, pues con más motivo aún. Lo que te digo, que mostrar empatía. Y luego, si el chico decide Marruecos, pues decidió Marruecos y ya está. Porque mira, no te voy a esperar a que tú me llames. Bien. Pero mostrar un poquito de empatía, que te pagan para eso, para gestionar. Todo eso me parece muy bien, lo podemos discutir. Se ha equivocado la federación, le tenía que haber mirado más, es un jugador imprescindible, todo lo que quiera. Pero si el jugador ha elegido Marruecos, pues ya está. Eso está claro. Lo elige y ya está. Pero el problema, Paco, es que haya elegido Marruecos Pepito porque España Pérez no es independentista y no quiere jugar con España. Y decía, que no juegue. El que no juegue, eso está claro. Es la selección de tu país. Si no quiere jugar con ella, pues no juegue. Paco, está claro que el que no quiere jugar, hay otro que sí quiere jugar y no pasa absolutamente nada. Aquí no dependemos de nadie, porque hay muchos. Mostrar un poquito de empatía. No, yo decía que lo que sería una pena en el caso de que haya ocurrido así es que por una indecisión de la federación o por una precipitación del chaval nos perdamos un jugador que para mí es muy importante para España. Esa es la pena. Yo he visto, perdona, y vosotros, 40 tipos entrar a la selección, ir y no volver nunca más. Cuidado, Vini. 3 años en el Milán, habitual en el Madrid, que según oí ayer a la cátedra, si no es el primer equipo del mundo, es el segundo. Ese tío, nacido en Málaga, tiene que jugar con Marruecos, a mí me lo contáis y me convencéis. Me parece una cagada tremenda. Oiga, no es Pelé, evidentemente, pero para que juegue con Marruecos. Pero espera, ¿nacido dónde? En Málaga. Pues ya está. ¿Quién decide dónde tiene que jugar? No me han llamado. No. Iñaki Williams. Pero porque juega con Ghana. Él, Williams y mi tía. Ya, pero si Iñaki Williams puede jugar con España, sí. Pero si no le llaman, pues al final juega con Ghana. Efectivamente. Es que, Paco, quieren comparar este caso con Lenormand y es mentira. Yo no lo comparo con Lenormand. Y había que convencerle para que jugara en España. No tiene que ver. Sí. Es que este chaval estaba en la prelista de España. Manolo, que en lo normal le interesa al seleccionador y Brahim no. Claro, ya pues está, ya está la diferencia. Pues dejémoslo. Y a mí me parece bien, pero a mí me parece una cagada que este señor no sea internacional con Marruecos y no con España. Pero Santi, eso solo puedes decir a un chico de 21 años. Un chico que tiene 25 ya tiene que decidirse. Claro. Bueno, claro que sí. Y a lo mejor en Marruecos, que es algo que no sabéis, tienen un comportamiento extraordinariamente bueno. Con la gente, no estoy hablando del fútbol, con la gente que dirige Marruecos. Un jugador de la calidad de Brahim no sale todos los días. Exacto, ¿cómo para lo vamos mí, a no perder? Por el contrario. Es que yo, a no ser que sea una decisión del chaval, nosotros perder un jugador de esa calidad. El que ha decidido jugar con Marruecos es el chaval. Hombre, tendrá una parte del entorno que a lo mejor está favorecida por esta decisión, que le habrá presionado.
Bueno, y, pero hay que decirlo. Pero al final decide un tío de 24 años. Manolo, si decide jugar con Marruecos, que sea después de haber hecho tu trabajo en beneficio de la Federación, que es la que te paga. Y ahora he decidido jugar con Marruecos, he hecho lo que he podido. ¿Estar en una prelista de cuántos era, Miguelito, 40? Las prelistas son muy largas. 40, o sea, a lo mejor significa que cuentan contigo. Que te hayan convocado en todas las categorías con España significa que cuentan contigo. Que te haya convocado dos veces el anterior. Pero que yo no te estoy hablando del seleccionador. Significa que cuentan contigo. Ahora que tú estás en tu derecho de oír a Marruecos, de jugar con Marruecos. Yo te estoy criticando al seleccionador. Que yo al que estoy criticando es al que gestiona, que te pagan para gestionar. Para que a través de la gestión tu empresa mejore y tenga beneficios. Gestiona, que no pasa nada. Gestiona. ¿Pero qué le va a decir? Nada más. ¿Qué le dice? Pues le tiene que decir lo que pasa. ¿Pero y le qué, tiene qué? Que. Bueno, pues yo no lo sé. Le tiene que decir, oye, mira, Luis de la Fuente te va a llevar, no te va a llevar, cuenta contigo. No lo sé lo que le tiene que decir. Le tiene que decir la verdad. Yo no la sé. Pero, coño, la verdad que cuentan contigo, que te he metido en la lista. Bueno, pues bien. Pero pues bien, eso, pues que se la diga. Manolo, pues la que sea. A mí me llamó Miguel Muñoz y me dijo, chaval, cuento contigo. Coño, ya sabes que cuentas con él. Y a él le meten en una prelista, ya sabes que cuentan con él. Sí, pero la prelista a lo mejor no la ha llegado a, o pues la ha llegado a tarde. El viernes, si es que yo Manolo, creo, si que luego llega el verano. El interés. Que yo luego llega el verano, Manolo, y a ti te gusta poner en valor a los grandes directores deportivos que hay en España. Que sí, pero vamos a ver, de cómo es que lleváis y cómo un debate a esencial jugadores. A dos detalles. Que son importantes, pero son detalles. ¿Es la Federación podía haber hecho su trabajo mejor? Pues sí. ¿El gusto del seleccionador podía ser mejor? Pues sí o no. Pero los gustos. Pero son dos cosas distintas. Aquí ha decidido una persona que tenía dos equipos, dos países, y ha elegido un país, un equipo. Ya está. Y oye, está en su derecho, ya, que le vaya genial. No tenía dos países, tenía una selección que era empático con él y otra selección que. En la que está en la prelista. Donde no ha sido empático. Puedes esperar 5 días. Porque ahora me están llegando 20 mensajes. No, es que lleva 4 años esperando, coño, porque 4 años y 5 días porque le iban a convocar. Pero es más fácil, es más coherente y menos trascendente y menos ser menos radical el hecho de que para qué quieres un director deportivo. Pero que sí, pero que para ese tipo es un detalle. O sea, el gusto del seleccionador es tu gusto. Sí, no, vale. ¿La Federación lo puede hacer mejor? ¿Sí o no? Sí, vale. Lo esencial un detalle es que te puede hacer cambiar la opinión o no, pero o no, de tuya como federación. O no. Lo importante es con trabajo quién lo quieres hecho. Jugar. Con bueno, quién quieres jugar. Que, sí, pero si tú no haces ese detalle, tú como federación, como ente y como director deportivo, no estás haciendo tu trabajo correctamente. Y luego ya, oye, mira, he hecho lo que toca y ha decidido Marruecos. Que sí, joder, no se ha pesado. Si ya Suerte. Lo sé. O sea, que lo puede hacer mejor la federación, lo puede hacer mejor. Que de la Fuente puede mimar, le puede mimar. Puede tener otro gusto futbolístico, puede tener otro. Son opiniones. Pero al final ha decidido uno y ha dicho Marruecos o España. No espero más a España. Marruecos. Pues ya está. Enhorabuena. Yo si quiero jugar con la selección de mi país, espero hasta el final. ¿Te has suscrito ya al canal de Tiempo de Juego? Pues suscríbete. Ahora te voy a dejar con un par de vídeos. Uno aquí y uno aquí.